Steve McGranio, KOR Sports, Gumasa Canelo. Man, when you're up there with all four belts holding that, do you ever think about when you were a kid and just what the kid version of you would think, like, man, you made it all the way to here? That little kid just thinking about being a world champion, and then this all coming. So it's more than I thought when I was a kid. So I'm glad to be here, and I just enjoy everything, every moment, and I'm glad to be here. Why the 3-fight deal with PBC? I know the last few times you've done like 1-2-fight deals, maybe most. You're kind of in charge of your career at this point. Are there like a lot of opponents on the PBC side that you're kind of looking forward to? I think this is what I want, being with PBC and Al Haymon. I think is he have a lot of fighters here, and they train me really good, and I'm happy to be here. Thanks. Al Haymon, a cool guy? Yeah. Thanks, man. ¿En inglés o español? No, español. Okay. Steve Moreno, KOR Sports, aquí con Eddie Reynoso. Cuando veas a Charlo y el estilo de Charlo, ¿qué es diferente de Charlo que en los otros oponentes de Canelo? Es un peleador agresivo, es un peleador espigado, un peleador que tiene mucho corazón, que tiene muy buena pegada y mucha condición, pero es una gran pelea esta. Es un peleador, Charlo. Y la historia de esta pelea, Undisputed versus Undisputed, ustedes siempre dicen que quieren hacer historia en boxeo. ¿Qué? ¿Esta pelea, dónde pone esta pelea en la historia del boxeo? Es una pelea grande. Esta pelea la venían pidiendo hace 4 o 5 años cuando Saúl era campeón en las 154 libras. No se pudo dar por alguna otra razón, por la promoción, por promotores que teníamos en ese entonces. No, a lo mejor no hubo un acercamiento, pero mira, se dio en esta ocasión y Saúl a partir de ese tiempo subió categorías y nos tocó a nosotros exponer nuestros campeonatos. Y Canelo tiene 3 peleas con PBC. Muchos, you know, estaban hablando de David Benavidez. I mean, primero no, pero ¿piensas que los otros 2 peleas podemos agarrar el pelea con David Benavidez y Canelo? Sí, con el que sea. Nosotros estamos con PBC, es hablar con ellos y si hay un buen arreglo, como lo hemos hecho siempre, yo creo que no hay ningún problema. Nosotros estamos para pelear y para seguir avanzando en el boxeo. ¿Cuándo empezó con Canelo, cuando estaba joven? Sí. ¿Qué recuerdas de este tiempo? Y en el tiempo antes, ¿pensó que va a ir así en esta you know, movimiento, en esta posición? Uno como entrenador siempre sueña con tener un campeón. Ves a todos los niños, los adolescentes en el gimnasio y los ves como campeones. Obviamente, pues no todos llegan, unos llegan hasta a campeones estatales, otros no llegan ni a debutar. Entonces, siempre con muchos sueños de querer hacer campeones. Y en este caso, pues Saúl cumplió sus objetivos, cumplí yo mis sueños, él los de él. Y pues ve toda la carrera tan bonita que hizo. ¿Cuál es la primera vez que Canelo hizo algo o que pienso, hey, él va a hacer algo especial? Pues ya cuando le ganó Eury González, un peleador dominicano que era campeón panamericano, ya cuando vi que lo noqueó a él, fue cuando me di cuenta que Canelo podía llegar muy lejos. Bueno, muchas gracias, Eddie. Gracias por su tiempo. Buena suerte.